Tempoal de Sánchez, en el estado de Veracruz, pertenece a la Huasteca, la cual es una región en México que comprende el sur de Tamaulipas, partes de los estados de San Luis Potosí e Hidalgo y el norte de Veracruz. Es uno de los municipios de la Huasteca Alta y cuyo asentamiento tiene origen prehispánico. Cuenta con una población aproximada de 36.000 habitantes, incluyendo sus comunidades, y donde también hay más de 3.000 hablantes de lengua indígena, denominada Huasteca. Tempoal, como todos lo conocen en la zona norte de Veracruz, además de ser una tierra rica en historia, cultura y gastronomía, se le reconoce por una festividad en la que se le combinan el misticismo y la tradición heredada a sus actuales habitantes, los Días de Muertos. Todos me conocen por la doña. ¿Cómo la de Bolón? La de Bolón. A mí me gusta mucho esta fecha, mucho, para festejar a los difuntos, a los niños. Todos estamos esperando esta fiesta. Luego recuerdo cómo fueron, qué nos pasó en aquel tiempo y todo eso, cuando estábamos juntos. ¿Qué precio tiene esta? Salimos a comprar la fruta, las flores. Ay, está preciosa esa. Saludar a los amigos. Fuimos a comprar flores, a preguntar precio de la veladora. Las flores, acá están las flores, pásele. Y de las velas, de las coronas. Tengo a mi papá, a mi hijo y a mi suegra. Y a mi mamá, pero no tengo foto de ella. ¿Ella dónde la guarda? ¿Dónde la guardo? En el corazón. A mi hijo tengo muchos recuerdos. Cuando lo iba a dejar a la escuela, a poner a hacer la tarea, le gustaba mucho bailar. Por estos días. A mi adorada, Petronita de mi vida. Uno de los elementos imprescindibles de los Días de Muertos es el altar, dedicado a la memoria de quienes se han ido. En Dancheche, comunidad a 2 kilómetros de la cabecera municipal de Tempoal, de igual manera se mantiene viva esta tradición. Desde la casa más modesta y sin importar los esfuerzos que se requieran, todos preparan el altar para esperar la visita de sus seres amados. Así es en toda la región de Tempoal. Pues para mí es muy venerable. Lo que hago, lo hago con mucha fe. Hago lo poquito que puedo, porque tengo creencia. Y lo hago con todo mi corazón, lo poquito que hago. Sí, es. Porque es herencia que mis padres me han dejado. Cada año todas las familias de aquí, de esta comunidad, tienen esa tradición. Pues ya los abuelitos de nosotros, nuestros padres, a veces los enseñaron a seguir con la tradición, y esperemos que ya pues, jamás no vaya a desaparecer esto, porque pues, según es la única, el único pueblo que lo toma como la única tradición. Empiezan del día 31, empiezan a bailar los niños, primero, dos y tres. Son los días de fiesta aquí en Tempoal. Aquí es el adobo, es lo que más se elabora. Los tamales de picadillo, puerco y pollo, es lo que más el atole de maíz, un atole de maíz que se hace, atole quebrado se dice, se quiebra el maíz y se hace el atole. De hecho nosotros esto se lo ofrendamos a nuestros padres, a los difuntos. De preferencia, pues mis padres, mis hermanos, un hermano, mis suegros, y, pues, como nosotros tenemos esa costumbre de prender una sola vela para las ánimas, que hay mucha gente que no les ofrenda. Entonces nosotros tenemos esa costumbre de prender velas a las ánimas solas, se les dice.
porque ellos no, pues, según nadie, les, o no tiene para ofrendar. Y nosotros cada, es la costumbre que tenemos, de, ella prende su vela, mi esposa, y yo prendo la mía, cada quien da su, a sus amistades. Mi nombre es Ana Lilia Cerón de Chirinos, presidenta del sistema DIF del municipio de Tempoal, Veracruz. Y hoy estamos aquí en esta muestra gastronómica que por primera vez estamos haciendo por parte del sistema, en donde podemos ver los diferentes platillos que son principales para poner en nuestros arcos, en cada una de las familias, en cada una de las casas. De aquí, de nuestro querido Tempoal, en donde siempre hacemos la invitación a todas las personas que nos visitan a pasar a degustar estos alimentos. Como vemos, tenemos aquí, empezamos por lo que es el pan que nunca falta en el altar. Aquí tenemos el pan de pasta que le llamamos nosotros. Es un pan que lo podemos degustar con el chocolate caliente. Hoy tenemos variedades de alimentos que son los básicos y que no deben de faltar en el arco. Los pemoles, que tampoco deben de faltar. Y con variedad de tamales, como son de pollo, puerco, picadillo, palmito, puerco con zarabando, frijol, así como también dulces. Tenemos dulce de caguayote, tenemos dulce de calabaza, dulce de caguayote cristalizado, dulces en figuras, ¿verdad? Que siempre también tenemos en nuestro arco. En este momento, en este jarro que tenemos aquí, tenemos chocolate caliente, ¿sí? Este chocolate, cacao, que se prepara unos 8 días o 15 días antes a la fiesta, en donde en cada uno de los hogares las familias se preparan con todos los ingredientes que se requieren, como la canela, el azúcar, algunos les ponen galleta y diferentes ingredientes que le pueden poner dependiendo del gusto de cada familia. Está riquísimo, delicioso. Hoy estamos aquí invitando a todos aquellos que nos acompañan para que con las almas de nuestros difuntos podamos disfrutar de esta gran variedad de alimentos. Pues pongo mi arco, les ofrendo a mis papás, que son principalmente, pues, para mí, pues, a la vez me orgullece que venga que se llegue este día, ¿verdad? Porque pues yo sé que llegan desde el 29. Y pues como por ejemplo el primer día pues se le ofrenda caldito a los niños, que se les hacen unos tamalitos de pollo, que no piquen, se les hace su chocolatito, su refresquito, que fue el primer día. Ahora pues ya a mediodía pues ya se ofrendan los tamales, que son de puerco, con zarabando o de calabaza, y el atole de jobo. Ya el día de mañana ya se vuelven a hacer tamales de puerco, pero ya es atole agrio lo que se ofrenda a mediodía. Y pues ya de hecho el día de ahora ya se prenden todas las velas. Ya se prenden todas las velas y las veladoras ya, cuando se ofrenden ya los tamales y el atole. Ya. Nos encontramos en uno de los escenarios que componen esta que es la fiesta de muertos en Tempoal, Veracruz. Me refiero al Paseo de los Altares. Hoy, aquí en la Escuela Primaria Rafael Platón Sánchez, donde el sistema educativo, representado en esta ocasión por la Secundaria General Benito Juárez, el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, Plantel 02 Tempoal,
y en la unidad académica del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, aquí en nuestro municipio, han elaborado estas obras de arte. ¿Qué es lo que elaboran? Estos son los altares donde el huasteco tempualense deposita la comida, deposita la bebida, los dulces, todo lo que le gustaba a los difuntos. Es aquí donde se mezcla el sincretismo de la fiesta. Es el espacio donde vienen los muertos a levantar la ofrenda. La ofrenda está compuesta por diferentes elementos, tanto como los gustos que tiene un ser humano por la comida, la bebida, las flores, la esencia a través del olor, es lo que hace venir y disfrutar de la comida que hemos depositado. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos con los alumnos para que desde el principio de esa edad se vayan familiarizando con nuestra fiesta, para que vayan entendiendo y comprendiendo cuál es la esencia de nosotros los huastecos tempualenses, del amor que le tenemos a esta tradición y que se refleja en varios escenarios. Uno de ellos, y tal vez el más importante, son los altares. Ahí está depositada la esencia con la que esperamos a nuestros difuntos. Todo el año estamos cosechando, sembramos, hacemos la primera ofrenda en el mes de septiembre, hacemos la segunda ofrenda el 18 de octubre y el 28 empieza la fiesta grande. Del 28 de octubre al 3 de noviembre es donde nosotros esperamos a nuestros difuntos para hacer con ellos vivir de nuevo. Esto representa más que nada donde el espacio físico donde los vivos se encuentran con los muertos. Aquí comemos con ellos, aquí bebemos con ellos. ¿Y qué es lo que representa? El altar original estaba dedicado a Mitantecutli. Hoy, con la llegada de los españoles hace más de 500 años, hoy cambiamos a Mictlantecuhtli por imágenes religiosas, imágenes de nuestros seres queridos que ya nos abandonaron, pero que en esta fecha regresan con nosotros. Soy la maestra Luisa Márquez Cruz, maestra de jubilada de aquí de Tempoal, Veracruz. Tengo muchos años haciendo la fiesta de Día de Muertos, la celebración. Propiamente empieza el 29 de septiembre con la primera ofrenda, la quema del chichapal, como se le llamaba anteriormente, de San Miguel Arcángel. Es la primera ofrenda donde nosotros hacemos los primeros tamales y empezamos a ver qué frutas vamos a utilizar en la fiesta propiamente dicha. El 18 de octubre es la segunda ofrenda. Ahí empezamos ya a cortar los plátanos, que ya son cocoyones, que se van a colgar en el arco. Más tarde, ya el 28 de octubre, empezamos nosotros a acercarnos lo que vamos a poner ya en el arco, el dulce, a preparar el caguayote, la calabaza, y ver de qué manera vamos a curtirlas, igual que los chiles, para que estos estén listos para el día de la fiesta. El 30 ya tenemos las ramas, tenemos las varas para ir armando el arco, para que esté listo el día 31, que es la llegada de los niños pequeños, que se le llama el día de los niños difuntos. Aquí ya tenemos listo el dulce, aparte que se compra dulce para poderlo poner también, anteriormente lo poníamos en canastitas de barro, hoy con la globalización ya lo ponemos en otro tipo de platitos, pero anteriormente se hacía así. Igual las velas se ponían primeramente, como ven ustedes, lo tenemos en un chicheve de plátano. También se puede poner en burritos hechos de barro. Nosotros vamos haciéndolo ya desde el día 31, los tamales de zarabando con pollo, con chile no picoso, porque es para niños. El dulce de caguayote, de calabaza y el atole. El día 2, el día primero, ya hacemos los tamales de cochino, de puerco. Ya tenemos un puerco preparado desde meses antes para darle sacrificio en estos días. De ese puerco que se sacrifica, hacemos los tamales de puerco para ofrendarlos desde el día primero. Bueno, así acostumbramos a hacerlos el día primero y el día 2. El día 2, aparte de los tamales de puerco, hacemos comida. Comida de adobo, pollo en chile rojo, para ya ponerle a los fieles difuntos mayores. Aparte le vamos poniendo su aguardiente, su cerveza, sus cigarros, lo que al difunto de la casa de donde se va a ofrendar le gustaba. Anteriormente,
solamente se ofrendaba aguardiente, porque eso es lo que la gente más le gustaba. Hoy en día pues, sabemos que utilizan otro tipo de bebidas, ya es cerveza, el whisky, en fin, un sinfín de bebidas. Sin dejar a un lado el jovito y el aguardiente que todavía algunos jóvenes lo toman. También tenemos en la ofrenda, aparte de los dulces, los tamales, el chocolate, el café y todo lo demás que fue mencionado, tenemos algo más que le haya gustado al difunto. Si el difunto le gustaba bailar, ponemos una máscara o dos máscaras, como según sea, y lo vamos a poniendo al arco diferentes elementos nuevos que los difuntos más jóvenes hayan muerto, se les va poniendo en este altar. Todo esto se aromatiza con el incienso del copal. En un copalero se pone la brasa, que previamente se puso a prender, y se le pone el copal para que aromatice. Se va haciendo un camino de flor de cempasúchil para llamar a los muertos, para indicarles el camino por donde van ellos a llegar a donde se le pusieron sus ofrendas. Además, prendemos de veladoras, ponemos velas. Propiamente, a hoy en día ya no son totalmente de cera, que todavía se utilizan o se hacen, pero por el costo que tienen estas, muchas gentes han dejado de utilizarlas. Aquí yo acostumbro por lo menos tener dos o tres velas de cera pura, aunque son muy caras, pero todavía para aromatizar siento yo que es algo que le llega más a la gente que se nos fue. Y a veces nosotros aquí será nuestra creencia, pero aquí nosotros en la Huasteca o aquí en Tempoal tenemos la creencia de que los difuntos vienen, inclusive a veces sentimos que los visualizamos. Ahorita hace un rato se cayó una fruta y dijimos, ya anda aquí alguien saboreando lo que tenemos. Será creencia de nosotros, pero tenemos la firme convicción de que así es, porque si ponemos una fruta en el altar, aunque esté recién puesta, al poco rato la probamos y sentimos que algo perdió de su sabor, porque probamos otra y sentimos que algo le falta, algo, no sé, será la creencia, pero así es. Y a veces sentimos la presencia de esa persona que se nos fue y nos llenamos de gusto porque decimos, bueno, aquí ya anda. No lo vemos, pero lo sentimos. Y pues esa es parte de nuestra gran tradición, de nuestra gran fiesta, que la gente que viene se va encantada porque le decimos, no nos des las gracias porque tú representas a la gente que ya se fue, a los muertitos que ya no están, y que ustedes vienen y les gustan lo que ellos les ponemos en ofrenda y no se deben de dar las gracias porque ustedes representan a ellos y nosotros lo hacemos para ellos con mucho cariño y lógico, si ustedes lo degustan, pues es una representación de que a ellos les gusta. Bueno, aquí ponemos las fotografías, ¿verdad?, de nuestros familiares ya fallecidos. En este caso, aquí tengo yo la foto de mi mamá, de mi papá, de mi abuelita y de mi suegro. Son las fotos que siempre ponemos en el arco. Y pues ellos nos platicaban que teníamos que poner todos los alimentos que a ellos les gustan o les gustaban. Entonces, siempre ponemos nosotros cacahuates, ponemos nueces, dulces típicos, el pan, el chocolate, como aquí ya le pusimos el chocolatito caliente, para que ahorita que nosotros vayamos a comer, pues ellos también coman con nosotros. Entonces, nos comentaba mi abuelita en aquel tiempo y pues mi mamá, que para que nosotros los pudiéramos llamar a las almas a comer, pues teníamos que aventar primeramente los cohetes, ¿sí? Antes de empezar teníamos que aventar los cohetes y de esa manera nosotros atraíamos a los difuntos para que vinieran aquí también a estar con nosotros. En este altar, pues bueno, las imágenes que se colocan es
de los difuntos de nuestras que tienen una relación con nosotros de familia, como lo es mi señor padre, quien también pues hoy aquí con nosotros está, su familia de mi señora esposa, su mamá, su abuelita. Y pues bueno, estos altares empiezan a ser elaborados desde el día 30 por la noche, se va a comprar las mismas ramas, se compran las varas que están cubiertas por las mismas ramas, la flor. Y pues bueno, lo que es la misma rama y lo que es la vara, pues son cosas que sí se dan aquí en nuestra zona. Si bien cierto, las flores no. A veces también eso limita un poco a las familias quienes elaboran un altar por el costo que tienen, ¿sí? Entonces eso limita, pero sin embargo, las familias, por muy humildes que son, son familias que elaboran un pequeño altar. Entonces tenemos nuestra hija, que si bien es cierto, hoy tiene ya 20 años, pero desde muy pequeña hacíamos el altar y hacíamos otro altar que ella se involucraba desde muy pequeña también. Es como los que bailan el Día de los Niños, que es el 31, como los que bailan también en las escuelas de preescolar, allá en el foro, pues están, se visten y en las escuelas les inculcan que esto se siga fomentando, esta tradición, pues lo mismo nosotros transmitimos con nuestros hijos, ¿no? Eso es lo más importante. La naranja, la caña, pues es algo que aquí lo encontramos, la misma mandarina, los dulces, que pues bueno, si bien es cierto, hay dulce que es elaborado aquí mismo en nuestro municipio, sin embargo algunos otros pues bueno, vienen de Puebla, vienen de México, y pues todo lo que vemos en el altar también, pues es como se dice, es lo que le gustaba a nuestros familiares que ya fallecieron. Bueno, aquí tenemos ya unas brasas, le vamos a poner el copal, y le vamos a pasar el copalero para ofrendar los alimentos. Aquí los pasamos por todo, por la comida. Lo pasamos también aquí en el arco. Y de esta manera les estamos, a través del olor, invitando a que vengan a comer, ¿no? Los tamales pues son elaborados aquí por la misma familia. Hay personas que se dedican a matar sus cochinitos. De alguna manera también es para la propia familia, como también es para vender la carne. Y también en esos días hay un ingreso hacia algunos, quienes lo van engordando durante unos 2 meses y ya de esa manera pues sacan ellos un ingreso. Hacen, ahora sí, para vender, pero también para ofrendar, como los que tenemos ahí, y también nosotros para esperar aquí a las familias que nos visitan, ¿no? Y que, pues yo creo que eso es lo que aquí nosotros vivimos, como decía mi esposa, ¿no? Que en cierta forma, pues nosotros sí sentimos esta tradición, ¿no? Y después, que también algo muy importante es el llamar a la comparsa que venga a bailar los sones tradicionales aquí con a cada casa. Entonces, es cuando viene el vaquero y nos pide el permiso al dueño de la casa si puede pasar a bailar, y ahí es donde le damos o le autorizamos el permiso. Lo estamos viendo en el foro tradicional donde va el vaquero y pide el permiso a la autoridad, ¿sí? Aquí lo hace pues al pueblo, ¿no? Allá en el foro. Y aquí viene a los hogares. Y ahí es donde los muertitos pues bailan, las almas bailan, les prestamos el cuerpo y nos ponemos una máscara para que no nos reconozcan los difuntos a nosotros, ¿sí? De esa manera ellos vienen, bailan, los estamos invitando a la fiesta, vienen, bailan, comen, pero detrás de ellos viene la muerte, porque se los quiere llevar. Entonces, nosotros no nos debemos dejar conocer, sino que es por eso nos tapamos el rostro. Y ya es cuando termina la fiesta, ya se quita uno la máscara y se van las almas, ¿sí? Pero vienen y están aquí con nosotros, están presentes. Y lo vimos ahorita, porque antes de empezar se cayó el bote de cerveza. Y la cerveza a mi padre le encantaba mucho. Lo que era la cerveza le gustaba mucho. A mi suegro igual. Entonces, un airecito no va a tumbar un bote lleno de cerveza. Ahí estuvieron, ¿no? O están aquí con nosotros.
y eso es algo pues que nosotros lo sentimos, lo vivimos, la música la sentimos en la sangre y la traemos, esa tradición. El día de hoy vamos a bailar, bueno, yo voy a bailar por la tarde, cada año lo hago en diferentes disfraces. Hoy me invitó otra comparsa, siempre bailo con diferentes. Hoy me invitó otra y vamos a estar por ahí en la tarde. Pues ustedes son bienvenidos a este nuestro hogar y el de ustedes también. Y pues los invitamos a degustar de los sagrados alimentos. Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Díaz Robles, trabajo un taxi en Tempual, Veracruz, mejor conocido acá con todos los amigos y todo el pueblo, me dicen La Bola. La verdad que es bien padre que mucha gente venga a nuestras fiestas, a la fiesta de Todos Santos, la fiesta de muertos, es muy bonito. Parte importante de todo esto no es tanto, siento yo, la bailada, los disfraces, las máscaras. Es muy bonito todo eso, subimos al centro, luces, etcétera, etcétera. La gente lo disfruta mucho. Pero lo que no debemos olvidar es de que el fundamento real de la fiesta es el misticismo. En las casas que hacemos unos altares adornados con flores de cempasúchil, se llenan de comida. Y gran parte de este misticismo yo creo que es que la gente se extraña, se sorprende. ¿Por qué tanta amabilidad de la gente de Tempual? En sentido estrictamente místico, la gran responsabilidad de nosotros es cuidar y hacerle verle a la gente que para nosotros la gente que viene de fuera es porque traen los espíritus de nuestros difuntos. Por tal motivo la gente del pueblo, la gente en sus casas, invitan a comer. El baile es parte importante de todo esto. Pero siento que lo realmente bonito, hermoso y bello es que nuestros niños, nuestros nietos, entiendan que lo más bonito está en nuestras casas, en el misticismo, en los altares, en venerar a nuestros muertos. Esta es la fiesta de Tempual, ojalá y puedan, tengan la oportunidad de disfrutarla cuantas veces vengan. Y la verdad es algo, una fiesta muy, muy bonita y por lo tanto orgullosísimo de pertenecer a ella y de participar en ella. Repito, es una fiesta muy mística, muy bonita, que nuestros nietos debemos de enseñarles a conservarla y a engrandecerla mucho más. Cada quien la suya. Soy el profesor Jesús Rivera Morales, integrante del comité de la comparsa Quinta Colón. Soy el secretario actualmente. Pues tenemos unas funciones de preparar a nuestra comparsa 15 días con anterioridad a estas fiestas. Ensayamos casi 2 horas diarias durante 15 días. En las comparsas lo que la manejaba era un empresario que se le llamaba. Era una sola persona, pero debido al incremento de danzantes en cada comparsa, nos vimos en la necesidad de cada colonia de hacer comités para poder en sí controlar mejor a nuestra comparsa, ya que ahorita hay comparsas muy numerosas, es decir, 200, 300 parejas que se ponen a bailar
en las calles o bien en la tarima de que, del centro de nuestra localidad. La colonia La Quinta Colón, soy miembro de esta comparsa, es una de las más antiguas, junto con otras dos colonias, la colonia La Brisa, la colonia La Covacha. La colonia de La Quinta es una de las más antiguas junto con la de La Covacha, porque anteriormente pues todas las personas, nuestras antepasados, su localización siempre era y buscaba las orillas de los ríos para poder establecerse debido al vital líquido que ofrece nuestro río. Bueno, en sí, por eso es una de las más antiguas. Ahora, en esta, como todos las comparsas, bailamos los sones, que nosotros también muchos le llaman tradicionales, y otros que hemos ido adaptando con el tiempo. Si ustedes van a fijar, todas las comparsas usan pues lo que se llama la máscara de madera. Aquí en Tempoal, todas, vuelvo a repetir, las comparsas usamos la máscara de madera. No van a encontrar a ninguna persona con una máscara de hule, de pasta. Todos usamos la máscara de madera, en especial la elaborada de cedro, de la madera de cedro, que ahorita también ya se están haciendo de pemuche. Bueno, en este caso nosotros, al usar una máscara, cada uno de nosotros representamos a un difunto. Y esta máscara representa de que la muerte no nos reconozca. Ese es el significado, que ni la muerte nos pueda reconocer. Nosotros, cada uno de los danzantes, podemos pasar a un arco y tomar de lo que hay ahí, válgase la redundancia, todos los alimentos dulces, lo que exista, las frutas de la temporada. Se supone que nosotros somos un difunto, ¿sí? Y nos podemos llevar, excepto puede ser el diablo, que ese no puede pasar al altar porque se supone que hay una imagen de algún santo, al menos de que se cubra con su capa para no ver al santo. Pero cualquiera de nosotros podemos pasar en cualquier casa a tomar cualquier alimento que exista allá. Y ustedes, como visitantes, también lo pueden hacer, tomar en estas fechas los alimentos, porque también representan a un alma de algún difunto. Ahora bien, tampoco, si se les da algún alimento, no deben dar las gracias. Aquí no se dan las gracias, porque pues los difuntos no hablan. Mi nombre es William Gustavo Franco García. Me dedico al arte sobre la pintura en las máscaras, darle vida a las máscaras. Yo, el tiempo que llevo haciendo esto fue hace como 10 años. Empecé primero como decimos aquí, a pinceladas. Y poco a poco nos fuimos, ¿cómo se diría? Superando en el sentido de que cada vez había más exigencia en las máscaras. Había que meterle más detalle, que con el pincel a veces no nos lo daba. Y el cliente pues la demanda, ¿no? Yo aprendí solo porque porque me gusta esto, me gusta mi tradición. Me gusta que la gente vea lo que podemos hacer aquí, en nuestro pueblo, donde nace esta tradición, donde tenemos esta tradición tan bonita. Muchas veces, la mayoría de los trabajos que hacemos aquí nos lo traen en imágenes a veces, quieren que sigamos el mismo patrón que trae la imagen o asimilar lo que se ve en una imagen. Sí, cuando son máscaras que no tienen imagen o están sacadas de la imaginación, es donde nosotros ponemos un poco más de lo que sabemos hacer o lo que tenemos dentro. Aquí la tradicional es la bocona. La máscara bocona es la que identifica Tempoal. Sí, es la máscara bocona. Yo aproximadamente me llevo en una máscara que ya viene arreglada, que ya viene lista para pintura. Por ejemplo, en esta máscara me llevo más de una hora para pintarla, porque le dedico tiempo.
Más que nada, si no trae imagen el cliente o una idea de lo que, cómo va a quedar su máscara, yo tengo que imaginarme cómo pintarla. O sea, tiene que salir de mi imaginación. Entonces es donde uno tarda más. Porque cuando trae una imagen ya diseñada, pues ya nada más copias. Copias y plasmas. Así es. Pues más que nada, para mí es un... Yo la celebro de una manera muy respetuosa, porque aquí recordamos a los que ya se nos fueron, ¿sí? Más que nada le rendimos un tributo a ellos, porque los recordamos, les ofrendamos, les rezamos, les lloramos también, incluso. Y cuando nosotros salimos a bailar, nos gusta representar. No precisamente sea porque haya sido un payaso en este ejemplo, sino que tú dices, hoy te voy a bailar, hoy te voy a rendir un homenaje a ti, aquí en tu pueblo donde tú también bailaste. Esa es la esencia para mí de la tradición. Sí. Pues que vengan a Tempoal, más que nada, que conozcan nuestro pueblo, que conozcan nuestras tradiciones. Aquí no manejamos Halloween, aquí estamos en Chantolo o Días de Muertos en Tempoal. Nosotros bailamos desde antes de la llegada de los españoles. Se han introducido los instrumentos, pero no hemos dejado de bailar con una máscara de madera. Y volvemos año tras año, aquí frente a Palacio Municipal, pero originalmente lo hicimos bailando ante la diosa de la fertilidad, porque esta también es una fiesta de la fertilidad. Agradecemos a la Madre Tierra todos los productos que nos ha dado. La siembra del maíz, de la naranja, de la mandarina y todo lo que se recoge para ofrendar en el altar. Es una sinergia, son varios escenarios los que aquí se juntan para poder interpretar lo que es la tradición y nuestra fiesta. Esto es Tempoal, Veracruz, es la fiesta de Día de Muertos. Es el chantolo en la Huasteca, pero que en Tempoal, Veracruz, encuentra su más clara y mayor expresión. Este es el foro tradicional. Es la parte medular, la esencia de nuestra fiesta. Es el espacio sagrado de todos los tempoalenses. Y aquí venimos a bailar y al final nos vamos a quitar la máscara y volvemos nuevamente a nuestra esencia viva. Es Tempoal, Veracruz. Es la fiesta de muertos. Es la fiesta grande de la Huasteca. Aquí nos conocemos como los Toscano, y aquí es donde tocamos. Somos puros primos, puros familia. El nombre de los sones viene ya dependiendo de cada compositor. O sea, muchos se identifican porque hay sones que se llaman, por ejemplo, el pajarito verde, que es identificado como el canto de un pájaro verde. Hay sones, por ejemplo, que se llama yo no que un buzón. El son de la banca, que hablan de una banca que se rompió, incluso, o sea, cualquier manera chusca puede llevar a crear un son. Va dependiendo también de cada comité de comparsa. Ellos eligen los pasos, porque puede haber un mismo son, pero en cada colonia, en cada comparsa, se bailan de diferente manera. Lo más, yo he visto una comparsa que tiene como 10 músicos. Nosotros somos 6 músicos, pero sí. La tradición marca que debe ser el trío, pero como son comparsas y pues ya de unas 200, 300, hasta 400 gentes, yo creo, un violín, una jarana y una quinta guapanguera no es basta para que los de atrás puedan escuchar. O sea, hay que apoyar de esa manera al instrumento. Si no hay son, no hay bailador, o sea, siempre va a ir de la mano la fiesta con el son, y así debe ser. O sea, ¿por qué? Porque el que marca la pauta siempre para un bailador o para una comparsa siempre va a ser un violín, ¿no? La jarana o quinta guapanguera. El chantolo, bueno, ahorita ya no es chantolo, se le denomina Día de Muertos. Ahorita ya el Día de Muertos es recordar a nuestros seres queridos que se nos han ido.
disfrazarse, burlarse de la muerte, de alguna manera. Es la fiesta más alegre del pueblo, es la fiesta más esperada de todo el año, la fiesta más grande, hablamos así de aquí de Tempoal. Mi nombre es Juan de Dios Herrera Juárez, soy maestro de educación secundaria. Soy originario de esta ciudad, Tempoal, Veracruz. Tengo 65 años de edad y quiero platicarles con relación a esta fiesta de Día de Muertos que tenemos aquí en Tempoal, Veracruz. Decirles que esta fiesta que consideramos nosotros que tiene raíces prehispánicas y que luego es producto ya en este momento histórico de la fusión de la cultura española, porque se constata con la introducción sobre todo de los instrumentos musicales que ahora están incorporados a la fiesta, que es el violín, la guitarra y la jarana, y que son instrumentos que son traídos por los conquistadores españoles. Nosotros creemos, confiamos en que esta fiesta es producto de esa fusión de las dos culturas, la cultura prehispánica y la cultura española, porque vemos, por ejemplo, en los altares, vemos que predominan dos tipos de ofrendas, la ofrenda a los muertos y la ofrenda religiosa, la ofrenda a los dioses, a los santos, ¿sí? Y entonces esa conjugación nos hace pensar que en el momento en que surge esta festividad o en el momento en que se da el proceso de la conquista, viene una resistencia natural de los indígenas, de los aborígenes, en el sentido de que ellos sí quieren seguir practicando su celebración a sus propios muertos y no solamente a los santos impuestos por la religión. Entonces, de esa manera se van conjugando y creemos que toda la serie de danzas que se ejecutan tienen también raíces prehispánicas. Son pasos muy sencillos, muy ritmos muy monótonos, que son producto de esa herencia cultural que tenemos. Es un proceso que ha habido una innovación, una recreación, un proceso de desarrollo. Es lógico, todos los seres vivos, siempre que interactuamos con algo, ponemos algo de nuestro bagaje en eso que estamos ejecutando. Nunca reproducimos las cosas tal y cual son, siempre vertemos en ellas lo que traemos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, los dejamos ahí entrever en ellas, y de esa manera la fiesta ha ido evolucionando y tenemos una fiesta maravillosa que, para fortuna de nuestro pueblo, atrae un turismo bastante considerable. Tenemos en los barrios 18 comparsas, algunas constituidas hasta por 300 danzantes. Esto es maravilloso. Ellos andan representando, cada uno de ellos, a los muertos de su barrio. Se ponen la piel del muerto, decimos, para representar a un muerto. Tenemos esa particularidad de una dualidad de sentimientos. Por un lado, traemos a nuestros muertos, los recordamos con muchísima alegría, en estas, precisamente en las danzas. Pero por otro lado, en el seno de los altares también hay nostalgia, hay sentimientos muy nobles por la pérdida de esos seres vivos. Entonces, esa es lo que nos identifica. Por un lado, somos muy alegres al recordar a nuestros muertos, pero también los recordamos con mucha nostalgia, con mucha tristeza. Con relación a las danzas, nosotros hemos visto cómo ha ido evolucionando los pasos, ha ido evolucionando de ser muy, muy sencillos, y ese es el éxito de la fiesta, es la sencillez, porque las comparsas más numerosas están formadas por gente muy, 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 muy adulta, que obviamente ejecuta pasos muy sencillos. Y cualquier persona que llega a visitarnos, a las 2-3 horas de estar observando la danza, de estar intentando bailar, porque se contagian con la emoción de los danzantes,
se incorporan fácilmente. Ese es uno de los éxitos que tenemos. Entonces teníamos, les decía, 18 comparsas en cada uno de los barrios. Los danzantes representan a los muertos. Y la idea es de que ellos se cubran completamente su identidad de vivos, porque hay una creencia también de que si la muerte los reconoce, ellos pueden morir en el transcurso de ese año, de ese ciclo. Entonces, por eso se cuidan por cubrirse totalmente, incluso hasta las manos. Yo recuerdo cuando era pequeño que era una de las tareas más minuciosas que hacían los adultos. Se encerraban en un cuarto, en alguna casa de alguno de los amigos, y de ahí salían vestidos. Y a nadie, ni a los propios hijos, ni a la esposa, le mencionaban quién era. ¿Sí? Porque se supone que en este caso la muerte está representada por los vivos. A ver si me explico. Si un vivo reconoce a un viejo, entonces como si la muerte misma lo estuviera reconociendo. Entonces por eso ellos se cubren, pero de los vivos, porque representan a la muerte. En las comparsas debieran estar principalmente personajes introducidos por las cuestiones religiosas, y otros que son del propio pueblo. Está el diablo como personajes introducidos por las cuestiones religiosas, pero también está la mujer embarazada, está el Catrín y la Catrina, está la novia y el novio, ¿sí? Son elementos fundamentales, y de ahí tiene que haber albañiles de toda clase, porque la muerte no escoge, se lleva parejo. Porque y una parte así importante es la que yo quisiera también recalcar, que otro de los éxitos de la fiesta, porque yo podría mencionar sin creer que me equivoco, que debe haber aquí en Tempoal, en una noche deben fluir por el foro tradicional más de 3,000 danzantes, más de 3,000 danzantes en una noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí no hay clases sociales. Todos en esta fiesta se conjugan y salen a danzar con cada uno de sus barrios, representando a todos los muertos de su barrio. Por esa razón, porque están representando a los muertos de su barrio, todos los danzantes pueden ingresar a cada uno de los hogares. Eso ahora ya no se da tanto por cuestiones de inseguridad, pero antes yo recuerdo que era una forma muy natural que se daba, que el danzante llegaba a bailar a una casa, llegaba a visitar a su pariente vivo, le bailaba a su pariente vivo, ¿sí? Y luego él podía pasar, ¿sí? Sí, sí, claro, como difunto, podía pasar a tomar una de las cosas ofrendadas, porque eran para él. El danzante está representando a un muerto, entonces él tiene esa garantía, ese poder para pasar y tomar cualquiera de los productos que están ofrendados en el altar, en el arco. Nosotros, históricamente, aquí la fiesta, estoy hablando de hace 60 años, 55 años, cuando yo empiezo a tomar conciencia, se conocía como Fiesta de Todos Santos. Y luego vino en el 2007, vino otra idea, que es la de introducir el nombre de Xantolo. El nombre de Xantolo no es netamente nuestro. Xantolo es una palabra híbrida que significa Xanto, santo, olo, abundancia. Abundancia de santos, que hace alusión a todos los santos otra vez. Pero eso ya es un híbrido de las cuestiones prehispánicas con la cuestión religiosa. De ahí viene Xantolo. Y hace unos 2 años otra vez hay inquietud, ¿verdad?, por recobrar un nombre propio de la festividad. Y se decide darle la nominación de Fiesta de Días de Muertos en Tempoal, Veracruz, donde se ríe, baila y llora con los muertos.
Esa es la transición, cómo se ha ido evolucionando en cuanto al nombre, pero en cuanto a la esencia siempre ha sido la misma, es la parte más importante. La fiesta es una conjunción de muchos elementos. El principal es la idea que tenemos que los muertos vienen a convivir con los vivos. La otra parte es la influencia de la ganadería que se ve reflejada precisamente con la presencia del vaquero o los vaqueros en cada comparsa. Estamos en uno de los elementos más importantes de la última influencia quizás que tiene nuestra fiesta, que son las catrinas. Es lo más nuevo en los elementos que tenemos. Recientemente las catrinas se incorporaron también a la bailada, a lo mismo que los bocones. La mujer embarazada, que fue en el principio de la fiesta, el viejo, la vieja, la novia, todos esos elementos nos encontramos en la fiesta. No se puede despegar un elemento del otro. El altar es importante porque es frente al altar donde nosotros bailamos. Es ahí que a través de una máscara de madera nos otorga un permiso divino para recoger las ofrendas de los altares. Es así como pasamos de casa en casa para levantar lo que ahí se ha expuesto para todos quienes se nos han adelantado del camino. Más tarde, todos nos encontramos frente al foro tradicional donde agradecemos la participación y el permiso que nos han dado las autoridades. Más tarde, iremos al cementerio y al son del zopilote vamos a gritar el nombre de nuestro ser querido como una forma de elevar al cielo la memoria de quienes se nos han adelantado en el camino. Mi padre fue mediano carpintero y aserrador, cortaba madera, cerraba la madera. Y había un señor que venía aquí a vernos cuando yo era un niño. Y hacía las máscaras él ahí en mi casa, en la casa de mi padre. Le pedía, porque mi padre tenía herramientas para hacer todo ese trabajo, y le pedía la herramienta y le encargaba los tronquitos y él ahí se ponía a hacer y yo estaba viendo. Ahí fue donde aprendí. Ahorita mis hijos son los que un poco, sí, han aprendido, pero pues como ya se fueron, trabajan en otras cosas, ya no se han dedicado a eso. Ha habido muchachos que me dicen, voy a ir, que me enseñen, pero si ya saben los primeros pasos para hacer una máscara. Yo creo que no necesitan más, quieren ellos aprender a ya lo que yo ya aprendí en varios años, ellos quieren aprenderlo rápido y yo creo que no es posible. Eso va sobre la marcha, uno aprendiendo más y más y más y echándole ganas. En sí, ya yo que nací aquí, siento que traigo todo dentro. La música para mí es algo de los sones. Quisiera estar bailando cuando oigo la música. Pero pues ahorita ya no, ¿verdad? No. Ya también, ¿verdad? Pero la verdad es algo que pues nos heredaron nuestros ancestros. Mi padre también bailó, él me platicaba. Yo cuando él falleció, pues estaba joven yo. Y él me decía, hijo, yo hacía mis máscaras para bailar. Así es que tú hazla tuya. Hazla, puedes. Y sí, pero nunca lo hice, ¿verdad? Yo bailaba, pedía prestado una máscara. Y yo voy que las hago, no la tengo. Para mí no la tengo, se la doy a mis hijos. Pero pues la tradición la siento y la vivo. ¿Verdad? Voy a ver ahí como los que bailan ahí, a veces con mis máscaras y estoy viéndolos. Siento que traen algo muy mío, un pedazo de mi ser. Cuando a veces, ahorita ya casi no, ¿verdad? Pero antes cuando hice las primeras que sentí yo que estaban bien hechas, me daba dolor entregarlas. Aunque me las estuvieran pagando, yo ya no quería entregarlas, quería dejarlas para mí. Y hoy, pues ya, que digo, no, pues se la llevan, pero sí siento algo muy bonito cuando termino una y que queda a mi gusto bien acabada.
Mientras no la termine bien, no la entreguemos, hasta que quede perfecto. Para mí, yo lo siento, no sé qué es lo que siento, no puedo descifrarlo, ¿verdad? Pero siento algo cuando ya viene esto, pues, una alegría. Porque me recuerda a mi niñez, cuando iba que andaba ahí tras las comparsas, pero yo estaba chico y a tiro, no bailaba. Yo empecé a bailar, ya bailé a los, como los 13 años. Se me pone, o sea, siento que es muy alegre y a la vez muy triste para mí. No sé, para los demás mis hermanos, no sé. Yo para mí sí, es muy triste. Es alegre y triste a la vez. Porque pues yo siento feo porque les estoy ofrendando a mis papás, a mi familia, a los que se me fueron. Sí, yo los presiento bastante. Yo siento como, ayer me fui a ayudarle ahí a mi cuñada y yo oí que me hablaba. Le digo, no, le digo, yo ya me voy. O sea, yo de hecho no dejo mi altar solo. Yo voy hasta el día 3 a dejarle las coronas a ellos. Hasta el día 3 no dejo mi altar solo. Siempre estoy con... Digo, y no, yo, me dicen, ¿no vas a ir? No, le digo, yo no voy. Yo hasta el día 3 ya les hago su adobo, sus frijoles recién cocidos, su arrocito y tortillas hechas así, no compradas. Y ya entonces sí, ya me voy, porque yo presiento que ellos están conmigo. O sea, de hecho toda mi familia que pues ya no está conmigo, pero ahorita yo siento que está conmigo. Y cuando de hecho, ya cuando se llegan, por ejemplo, estos días, yo sueño a mi mamá antes de que lleguen estos días. Y ya les digo yo a mis hijos, yo ya soñé a mi mamá, porque ellos ya van a llegar con nosotros. O mi papá, o que mi cuñado, mi suegra, ya los sueño. Y ya, pues yo me pongo triste, nomás que, pues, vea que no se los demuestro a mis hijos. Yo a veces lloro así solita porque, pues, siento feo. Siento muy feo. Pues es algo muy, esta fecha es para mí muy grata porque siento yo que mi gente que ya se fue me visita. Le decía yo a la muchacha que me ayuda que mi mamá siempre venía en estas fechas y le gustaba mucho el pollo en chile rojo y siempre se lo hago. Aunque yo ande mucho, muy ocupada, siempre para mí es un placer tenerle a ella su comida preferida. Mi hija ayer, ella fue la encargada de hacer los tamales, cosa que yo siempre hacía, pero le digo, aprende, porque cuando ya no esté, ustedes me lo van a hacer a mí. Y así se va transmitiendo de bailar, ¿no? De bailar lo hemos hecho desde que la mujer pudo bailar, lo he hecho y se lo he enseñado a mis hijos. Día de Muertos, ¿con qué emociones? ¿Felicidad, tristeza, nostalgia? ¿Cómo nos puede...? Pues a la vez, las dos cosas. No puedo. Me recuerdan muchas cosas. Llevo con orden en la vida. Quisiera tener mis seres queridos a mi lado, pero no se puede. No se puede. Dios nuestro Señor me prestó a mis hijos y Él se los llevó. Mi esposo, mis padres. Hasta ahorita, pues esta tristeza no se me acaba. Tal vez me voy a morir en la tristeza. Con la alma y la vida quisiera reunirme con ellos mejor. A la vez yo siempre los sueño, platico con ellos y a la vez pues, me sirve para amanecer un poquito tranquilo. Mm-hmm.
Tempual. Un lugar orgulloso de su fe y tradición, hecho por su gente, que mantiene viva la esperanza de volverse a encontrar con sus seres amados. Donde la tradición es heredada, donde el son marca la pauta y engaña a la muerte. Se honra a los que ya no están, no dejando que mueran su alma ni sus recuerdos. Donde el misticismo es unión de un pueblo y se ilumina el espíritu de las generaciones bailando en la Huasteca veracruzana. Santa María, Guadalupe.